Meibor, ¿qué opinas de esta noticia? De esta noticia, lógicamente, hay que cogerla con pinzas porque al parecer ha habido otras que dicen que no es cierto. Hay una noticia que habla que el gobierno de Rusia anuncia una orden de detención contra el millonario George Soros, principal promotor del conflicto en Ucrania. No sé si la noticia, hay una orden para detener a George Soros en Rusia, pero eso sí, como George Soros toque Rusia, yo creo que de ahí no sale, sería lo último que viera, ¿no? Sí, definitivamente creemos que George Soros no va a pisar Rusia, así como tampoco va a pisar algunos otros países donde se le han hecho investigaciones y se le ha señalado de ser prácticamente uno de los principales protagonistas de eventualmente generar conflictos, generar discusiones en contra de la institucionalidad para lograr sus objetivos. Para nadie es un secreto que las organizaciones de George Soros están presentes en cada uno de los países y están ejerciendo una influencia directa, no solamente en la toma de decisiones a nivel del poder, sino también en todas las instituciones, como la justicia, que es una de las que más preocupa. Aquellos gobiernos donde la influencia de George Soros no es importante, pues entonces se influye a la oposición para que genere conflictos. No solamente se puede advertir esto en Europa, sino también a lo largo y ancho de América Latina y de los mismos Estados Unidos, donde George Soros tiene influencia en medios de comunicación, en empresas, en fiscales, en la aplicación de la justicia y en cualquier otro ente que sea de su interés para cambiar las sociedades a su proyecto o plataforma de sociedades abiertas. Y entre esas cosas vale la pena recordar también el tema que él ha venido imponiendo sobre lo que son las olas de inmigrantes y las fronteras donde no exista control por parte de los estados-naciones.